escapar, donde quiera escapar. Pueda escapar, donde quiera escapar. Hola amigos y amigas de Planeta Naranja, programa número 121 aquí por nuestro canal de YouTube y el repaso habitual que hacemos con ustedes del básquetbol marplatense, la Liga Nacional cerca de la etapa de playoff, Quilmes en cuartos de final de la Liga Argentina y algunas novedades más que tienen que ver con el básquet marplatense y las selecciones, ¿sí? La Roja. Como siempre hacemos en la mención y en el comienzo del programa, el campus, ¿sí?, de Planeta Naranja del 22 al 27 de julio en las instalaciones del Club Atlético Kimberley, coordinado por Leandro Ramela. No pierdan la oportunidad de por lo menos averiguar para anotarse, ¿sí?, pues ya llegamos a la mitad de los inscriptos, así que como siempre le decimos, va a ser otra gran temporada que vamos a hacer con Planeta Naranja y con el campus, así que para hoy de todo. Momento de repasar la actualidad de Peñarol en Liga Nacional, que metió un triunfo importante contra Platense y que ayer jugó nuevamente en el Polideportivo. Peñarol logró otro triunfazo en casa. El Mil Rayitas volvió a ganar en el Polideportivo y las Malvinas, esta vez ante San Lorenzo por 80-75 en la noche del lunes. Tras un comienzo muy parejo, con Marín anotando 9 puntos en los primeros minutos para San Lorenzo, el local estampó un parcial de 15-0 y cerró el primer cuarto 26-14. En el segundo periodo, se destacaron los internos Simpson y Hernández. La visita recortó la diferencia y cerró 42-36 el primer tiempo. El tercer parcial fue con un acercamiento de San Lorenzo, con los triples de Lugo, pero Peñarol respondió con Monachi, Fernández y Thornton para empezar el último cuarto arriba por 64-55. En el periodo final fue una alta intensidad la que marcó el partido y se terminó definiendo en las últimas posiciones. San Lorenzo tuvo a Marín y Hernández como figuras y Peñarol logró poner a todo su quinteto inicial en doble dígito. Al Thornton fue el más destacado del Mil Rayitas con 18 puntos y 7 rebotes. Peñarol jugará su próximo partido el sábado 27 frente a Gimnasia de Comodoro de Rivadavia. El equipo de la Ginestra está cerca de poder ingresar a los playoffs. Tiene que seguir con esta buena racha luego de los triunfos ante Platense y San Lorenzo.
Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Escortina, expreso diario de encomiendas puerta a puerta entre más de 50 localidades de la provincia de Buenos Aires con la más moderna flota de camiones, seguimiento satelital de todas las cargas y más de 60 años de experiencia. Certificamos normas ISO. Escortina, le pusimos ruedas al corazón. Bueno, ya repasamos algunas imágenes de lo que fue un nuevo fin de semana de básquet formativo en Mar del Plata con el habitual clip inicial que hacemos en este programa. Y ahora llega la oportunidad de ver un poco más de imágenes porque va tomando color el torneo preparación 2024 organizado por la Asociación Marplatense de Básquetbol. Y por supuesto todas las categorías se van poniendo a tono, con realidades distintas, como siempre les marcamos, porque no todos tienen la misma cantidad de partidos, en todas las zonas no son la misma cantidad de equipos, pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, este fin de semana, en U13, Peñarol recuperó algo de terreno al vencer a Kimberley A como local y así no le pierde pisada el puntero invicto que es Quilmes. Venimos diciendo con Nacho que Quilmes y Unión, como viene pasando en las últimas temporadas, dominan en casi todas las categorías de básquetbol formativo, pero bueno, los demás clubes también por allí van dando pelea. En U14, el semifinalista nacional del año pasado, que en realidad era U13, estamos hablando del IAE, marcha firme al frente del certamen, ¿sí? Claramente, cuando se arrastran las camadas, se arrastra un buen equipo, entonces en todas las categorías van a ir desequilibrando. Este año, para esa camada que se inició con Fer Galotti, en U13 viene muy bien. Sí, así que a darle continuidad a los U14, a estar atento ahí. En U15, B o mixto, ¿sí? Hemos tenido muchísimos partidos ya de chicos y chicas mezclados en una misma categoría. Parece que está todo entre Unión B, que lleva récord de 4-0, y Peñarol, ¿sí? Peñarol B, que sigue metiendo presión al celeste y está también con récord de 3-1. En las demás categorías, también en U15 A, por ejemplo, Once Unidos y Quilmes lideran respectivamente el torneo. Como siempre decimos, Once Unidos ya hace un par de años que desde abajo viene presentando buenos equipos y este año en U15 A no va a ser la excepción. En U17 todavía estamos a la espera de lo que va a ser el partidazo del próximo fin de semana, seguramente entre Quilmes y Unión, un posible duelo de punteros. Peñarol por allí también está muy protagonista, pero bueno, ustedes pueden ir repasando en planetanaranja.site toda la información del básquetbol marplatense, de un nuevo fin de semana de formativas, y nosotros seguimos compartiendo imágenes de lo que fue el fin de semana en Mar del Plata. Bueno, feliz la gente de Quilmes en Luri Guido. En el microestadio José Martínez pudo confirmar lo que había hecho en el sur, que era ganarle a Hispanoamericano como visitante. En este caso lo hizo como local, liquidó 2-0 la serie y ahora entérate en este clip contra quién se enfrenta en cuartos de final.
El tricolor hizo valer su localía en el microestadio José Martínez al vencer a Hispano y conseguir el pasaje a los cuartos de final de la Liga Argentina. Fue sufrido hasta el desenlace. En buena parte de su transcurso, el partido fue un camino de espinas para el cervecero. Pero tuvo un final feliz. El tricolor venció a Hispano Americano por 80-76, cerró la fase de reclasificación por 2-0 y avanzó a los cuartos de final de la competencia. Si todas las series se dan a favor de los que tienen ventaja deportiva, el próximo rival quilmeño será Lanús, el número uno de la fase regular en la zona sur. Pero eso sí, si la ecuación cambia y se impone alguno de los de abajo, el adversario será otro. Por ahora hay que esperar. Luis Sequeira, con 21 puntos, fue el goleador del partido. El conjunto de Luis Fernández está completando una temporada más que buena en esta competencia que es la segunda del básquetbol a nivel argentino. Bueno, llegamos al final de este programa número 121. Como siempre, gracias por acompañarnos. Repetimos, no pierdan la oportunidad de ingresar a planetanaranja.site porque este año vuelve la roja marplatense. Como lo habrán visto, ya tiene entrenador designado en U15 masculino, que va a ser Esteban de la Fuente. Ya está designado también de la misma categoría el de las chicas, Ramiro Jiménez, ¿sí? Que va a estar con Sebastián Alix de asistente. Así que, bueno, una vez más, podemos tener la oportunidad de ver a la selección marplatense, algo que habíamos perdido con la pandemia, también con el conflicto que había con la Federación Bonaerense de Básquetbol. Entonces ahora una nueva oportunidad de acompañar a las distintas selecciones marplatenses y como decíamos en el sitio, tienen por ejemplo la preselección de U15 femenino para ir chequeándola, ver cuáles son los nombres de las chicas destacadas en esta categoría. Felicitaciones bien, Kimberley metió un triunfazo en General Villegas, le ganó Atlético Villegas 95-90, llegó a una nueva victoria en lo que es la Liga Federal. Quilmes va a jugar el próximo jueves, así que estaremos también ahí atentos al equipo de Mariano Pinto. Y como siempre les decimos, una vez más, gracias por acompañarnos en este programa. Estemos atentos a lo que se va a venir en Planeta Naranja porque continúa el básquet marplatense, se vienen novedades también en los próximos programas. Nos despedimos hasta la próxima y recuerden lo del campus.